Hola amigos, les voy a mostrar cómo podemos hacer esta preciosa blusa partiendo de dos granis exactamente iguales. Lo único que va a variar para cada talla es la cantidad de vueltas que le hagamos para que vaya aumentando. Este cuadrado no tiene ninguna variación en ancho ni en largo. Les voy a dejar todas las especificaciones para que ustedes la puedan hacer en la talla que gusten con el hilo que gusten. Vamos a estar utilizando este hilo que es 100% algodón, es una hilaza de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Es de la marca Omega Línea Abuelita y la verdad es que es súper fresco, muy fácil de usar y es muy linda su textura. Vamos a estar usando un gancho de 4 milímetros de grosor porque queremos duplicar el volumen de nuestra blusa y que nos quede bien sueltecita. Vamos a estar utilizando nuestras tijeras, nuestra aguja lanera, cinta métrica y marcador de punto. Vamos a hacer un arito mágico. Con nuestro gancho lo introducimos por aquí adentro, sacamos y vamos a hacer tres cadenitas. Primero vamos a cerrar nuestro arito, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a hacer una, dos y tres cadenas. Vamos a cerrar un poquito aquí el arito mágico y ahí vamos a hacer ahora tres puntos altos. Aquí tenemos uno, dos y tres. Recuerden que las cadenitas con las que subimos, esas cadenitas van a ser un punto alto. Vamos a marcar aquí en la última cadenita de subida para que tengamos una idea. Y ahora vamos a hacer una, dos cadenitas, tomamos lazada, dentro del agujerito volvemos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a repetir una y dos cadenitas de separación. Ahí las tenemos y hacemos otro grupito de cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a hacer una, dos cadenitas y volvemos a hacer otro grupito de cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. Ahí lo tenemos. Hacemos uno, dos cadenitas de separación y donde tenemos nuestro marcador, ahí lo vamos a quitar y vamos a hacer un puntito deslizado. Ahí está. De este hilo que tenemos acá abajito, vamos a alarlo para cerrar nuestro anillo mágico y que nos quede este diseño como un cuadradito que tenemos acá. Recuerden que esta blusa va a ser trabajada a partir de un granny, entonces este es un granny bien básico y bien fácil de hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar puntos altos falsos, es decir, aquí normalmente podemos comenzar con tres cadenitas. Si les gusta así, pueden comenzarlo con tres cadenitas, ¿ok? Eso es al gusto de cada uno de ustedes, pero yo les voy a dar otra idea para que al momento de seguir tejiendo no se vean las tres cadenas, sino que se pierda la unión y no se vea dónde terminamos o dónde comenzamos o por dónde siguió esa unión. Entonces pueden hacerlo con tres cadenitas para subir o de la siguiente manera. Vamos a levantar un poquito nuestro puntito de esta manera, así, nuestra hebra, sujetándolo con nuestro dedo medio aquí, porque si no lo sujetan con el dedo medio, pues, o con el dedo anular, como se les haga más fácil, se les va a soltar cuando hagan esto. Entonces no es la idea. La idea es que sosteniendo con tu dedo medio la hebra, hagas como si fueses a entorcharlo aquí y justo aquí en ese agujerito vamos a tomar la lazada trayéndola al frente de esta manera. Y si se fijan, ahí tenemos las tres orejitas para hacer un punto alto. Entonces tomamos la lazada,
sacamos por 2, tomamos la lazada y sacamos por 2, y ahí tenemos un punto alto falso para comenzar, ¿ok? Siempre teniendo en cuenta que debemos sujetar, voy a hacerlo nuevamente, debemos sujetar con nuestro dedo medio o con nuestro dedo anular, debemos sujetar la hebrita para que no se nos vaya a ir. Así, sujetamos, entorchamos y ahí tenemos dos orejitas, introducimos dentro del agujerito, sacamos, tomamos la lazada, sacamos por 2, tomamos la lazada y sacamos por 2. Ahí tenemos nuestro punto alto falso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una y dos cadenitas de separación. Voy a colocar el marcador justo en esa primera cadenita para que no nos perdamos luego. De esta manera, ahí está. Y tenemos una y dos cadenitas. Ahora vamos a hacer un punto alto en el siguiente espacio. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí tenemos cuatro puntos altos. Hacemos una, dos cadenitas de separación. Hacemos un punto alto. Hacemos otro punto alto, 2, 3 y 4. Estos van a ser los aumentos que vamos a estar haciendo durante toda la vuelta. Son los únicos aumentos que vamos a tener en las esquinas. Aquí tenemos una, dos cadenitas. En el próximo espacio, 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una y dos cadenitas de separación, tomamos la lazada y hacemos nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahí lo tenemos, tenemos 4 puntos altos. Y ahí se nos van a ir formando los cuadritos. Hacemos una, dos cadenitas de separación y volvemos a repetir lo mismo. 4 puntos altos, separado de dos cadenitas, y luego 4 puntos altos nuevamente, separado por dos cadenitas para vernos acá. Ahora vamos a hacer 1, 2, y 3 puntos altos. Recuerden que nuestro punto alto con el que subimos, el punto alto falso, no se equivale a el resto de los puntitos que tejimos acá, es decir, son 4 puntos que debemos tener contando ese puntito alto falso que hicimos, ¿ok? Entonces vamos a quitar el marcador. Allí vamos a hacer un punto deslizado de esta manera. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos nuestro grupito de 4 puntos altos. Vamos a nuevamente levantar un punto alto falso. Así. Recuerden que lo pueden hacer con sus 3 cadenas para subir. En este caso yo prefiero hacerlo con el punto alto falso. Me gusta cómo se ve. Entonces ahí lo tenemos. Hacemos una, dos cadenitas de separación. Volvemos a colocar aquí en la última cadenita nuestro marcador de puntos para no perdernos de esa manera. Tomamos la lazada y ahora bien, aquí van a empezar los aumentos de los cuadritos. Los aumentos de los cuadritos lo vamos a hacer justo aquí, en el centro de ese punto. Ahí introducimos nuestro gancho y sacamos. Hacemos un punto alto y dos cadenitas de separación. Vamos a repetir en las esquinas, 4 puntos altos, 2 cadenitas de separación, 2, 3, 4, 1 y 2 cadenitas de separación, nuevamente 4 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos y vamos a hacer un último, que es el último punto alto para completar esa ronda de 4 puntos.
Vamos a hacer una, dos cadenitas de separación. Y ahora bien, aquí llegamos al otro extremo. Nunca en el espacio ni por encima de la cadenita, sino aquí se ve como una pequeña cadenita o una pequeña apertura en el punto alto. Ahí vamos a colocar nuestro punto. Sacamos hebra y hacemos nuestro primer punto alto de esta ronda. Hacemos una, dos cadenitas de separación. Y ahora en el próximo puntito, aquí, vamos a hacer otro punto alto. Y si se fijan, nunca es atravesando el punto por encima o por un ladito, siempre es en el centro del puntito. ¿Qué va a permitir eso? Que nuestros cuadritos queden bien prolijos y bien derechitos a la hora de seguir montando los aumentos en estos cuadritos, ¿ok? Vamos a hacer una, dos cadenitas y nuevamente cuatro puntos altos separados de dos cadenitas. Y esta va a ser la secuencia hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a quitar el marcador y vamos a hacer nuestro puntito deslizado para luego subir. Ahí tenemos. Vamos a hacer nuevamente nuestro punto alto falso. En el agujerito sacamos. Puede ser un poquito complicado a la hora de hacer o de maniobrarlo, pero la verdad es que el resultado vale la pena. Fíjense que no se nota dónde tenemos la unión. Vamos a hacer uno, dos puntitos cadena. Volvemos a tomar nuestro marcador de esta manera y ahí lo vamos a colocar, ¿ok? Ahora vamos a hacer un punto alto. Ahora lo que vamos a estar haciendo, si se dan cuenta, es como que mientras más incrementen estos puntos altos, mayor van a ser el número que vamos a ir incrementando vuelta por vuelta, ¿ok? No vamos a colocar ningún aumento de varetas dobles en cada punto ni nada por el estilo. Recuerden que los aumentos van a ser solamente aquí, así como están, siempre en las esquinas, cuatro puntos altos. Pero a medida que se vayan incrementando los cuadritos, se van incrementando los puntos altos, pero esto es con el avanzar de cada vuelta, ¿ok? Entonces allí tenemos nuestras dos cadenitas. Y como les mencioné, nunca en este agujerito, nunca un agujerito antes, ni por encima, ni en el centro. Siempre el punto alto va a ser en esa ranura que se nos presenta allí. Ahí vamos a hacer nuestro punto alto. Eso nos va a permitir que los puntos vayan en una sola línea y que no se nos vaya a ver como chuecos el tejido. Entonces, aquí en este puntito siempre va a ir un punto alto, justo en el centro. Vamos a hacer una, dos cadenitas de separación y volvemos a hacer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Vamos a hacer una, dos cadenitas de separación y nuevamente un punto alto, un segundo punto alto, ahí tenemos dos, tres y cuatro puntos altos. Vamos a hacer una y dos cadenitas de separación y aquí en nuestro puntito alto vamos a hacer un punto alto, uno y dos cadenitas, en el centro del punto alto un punto alto, una, dos cadenitas de separación, en el centro del punto alto un punto alto, una y dos cadenitas de separación, en el centro del punto alto un punto alto. Y como ya pueden ver, los puntos que nos van a ir aumentando son estos puntos de aquí de las esquinas. Esa va a ser la secuencia que vamos a estar trabajando durante toda esta vuelta. La verdad, desde este punto de puros cuadritos hasta que terminemos nuestra pieza va a ser exactamente igual. Va a ser un punto sobre cada punto. Los puntos que nos van a aumentar los cuadritos son estos puntitos al terminar la secuencia de cuatro puntos. Si se fijan, aquí lo tenemos. Les voy a enseñar de esta manera. Yo ya tengo esta pieza adelantada y si se fijan, los cuadritos que nos van a ir aumentando más cuadritos o que nos van a hacer más cuadritos son los puntos de las esquinas. Aquí justo donde terminamos los cuatro puntos,
Ahí inmediatamente vamos a hacer un punto alto separado de dos cadenas, un punto alto separado de dos cadenas, un punto alto, y esta va a ser la secuencia que vamos a estar trabajando durante todas las vueltas hasta que lleguemos a la medida necesaria para hacer nuestros dos cuadrados para nuestra blusa. De todas maneras, yo voy a continuar por acá explicándoles hasta que ya tomemos una pieza bastante larga y ya nos vamos con el paso a paso para unir las dos piezas. Ahí las tenemos, vamos a hacer cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadenita de separación, dos cadenitas de separación. Y hacemos nuevamente 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. La verdad es que es bien sencilla la manera de hacerlo y, como les comento, solo es dos cadenitas de separación, y en donde nos aumenta el punto es en esta cadenita, en este punto que tenemos acá. Tomamos lazada. En ese último punto, un punto alto, ahí tenemos un cuadrito adicional, una, dos cadenitas, un punto alto en el punto alto, dos cadenitas, un punto alto en el punto alto, y como les comentaba, si se pueden dar cuenta, los cuadritos siguen una misma línea. De esa manera evitamos que se nos enchueque el tejido. Ahora bien, aquí en este primer punto, un punto alto, dos cadenitas de separación y nuevamente cuatro puntos altos separados por dos cadenas de separación. Esta va a ser toda la secuencia que vamos a estar haciendo durante todo nuestro tejido hasta llegar a la medida que necesitemos llegar. En este caso, mi blusa que estoy haciendo es una talla S, ¿ok? Siempre el tejido va a comenzar desde el centro. Va a ser muy diferente al momento de medirlo, ¿ok? Porque pues no vamos a tener la medida al comienzo, sino al final. Es decir, vamos a ir haciendo vueltas y más vueltas hasta llegar al ancho y largo que deseamos. Recuerden que como es un cuadrado exacto, va a ser la misma talla tanto del extremo de arriba como el de abajo y también hacia los lados. O sea, va a tener por los cuatro lados la misma medida, que en este caso son 47 centímetros de largo, de ancho y por sus cuatro lados de este granny. Ahora lo que vamos a hacer es medir nuestro granny. Ya tenemos esta parte completa. Y la medida es de 47 centímetros para la talla S. Para la talla XS va a ser una medida de 42 centímetros. Para la talla M va a ser una medida de 52 centímetros. Para la talla L, 57 centímetros. Para la talla XL, 62. Y para la talla XXL, 68 centímetros. Que, como les recuerdo, los 68 centímetros o los centímetros que vayan a estar utilizando va a dar tanto para el largo como para el ancho de la blusa. ¿Por qué? Porque es un cuadrado, es un granny completo, no tiene un extremo más largo que otro, sus cuatro extremos son exactamente iguales. Entonces ya aquí tenemos nuestras dos piezas listas, de hecho ya adelanté una parte. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a unir los hombros y cómo vamos a unir lo que es la parte de la sisa, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Agarramos nuestro hilo y vamos a hacer una cadenita. ¿Esto para qué? Para el momento de nosotros hacer nuestra unión no se nos vaya a desatar el hilo. Vamos a comenzar aquí en la esquinita de esta manera. Aquí vamos a introducir nuestro gancho y nos vamos a traer esa cadenita que ya hicimos hacia el frente de esta manera. Ahora vamos a hacer un nudito, ahí un punto deslizado para ya sujetarla. Y ahora lo que vamos a hacer, acá vamos a afrontar punto con punto. Vamos a hacer un punto bajo,
Afrontamos el punto de enfrente con el punto de atrás y hacemos un punto bajo. Afrontamos el punto de enfrente con el punto de atrás, hacemos un punto bajo. En los espacios vamos a hacer dos puntos bajos porque recuerden que teníamos dos cadenitas, entonces lo que vamos a hacer ahora son dos puntos bajos, ¿ok? Como para compensarlo. En el punto alto lo afrontamos con el punto alto trasero, de esta manera traemos al frente la hebra, hacemos un punto bajo, tomamos la lazada y hacemos un punto bajo, hacemos otro punto bajo en el mismo espacio, entre punto alto y punto alto un punto bajo, ahí está, en el espacio dos puntos bajos, entre punto alto y punto alto un punto bajo, en los espacios dos puntos bajos, y ahí donde tenemos el marcador es nuestro último punto. Vamos a quitar el marcador y vamos a hacer allí entre punto alto y punto alto un punto bajo, y para cerrar vamos a hacer un punto deslizado, traemos nuestra hebra y cortamos el resto del hilo de esta manera. Ahí lo tenemos y sacamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de la sisa, volvemos a hacer una cadenita siempre para sujetar nuestro tejido, ¿ok? Donde tenemos el marcador puesto, allí justamente vamos a introducir nuestro gancho afrontando punto alto y punto alto, tanto el de adelante como el de atrás, y nos traemos la hebra, así, de esta manera. Hacemos un punto deslizado para sujetar y de una vez podemos ir escondiendo la hebra haciendo dos puntos bajos en el espacio, un punto bajo entre punto alto y punto alto. De esta manera, un punto bajo, otro punto bajo en el mismo espacio y entre punto alto y punto alto un punto bajo. Así, de esta manera, puede ser un poquito complicado, pero con paciencia se puede lograr. Muy bien, ahí lo tenemos. En los espacios, dos puntos bajos, entre punto alto y punto alto, un punto bajo. Y así vamos a ir hasta finalizar, hasta tener todo lo que es nuestra parte de las uniones de la sisa hasta el final. Ahora, ¿cómo vamos a delimitar lo que es la parte de la manga y lo que es la parte de la sisa para que sea la unión? Pues ya ustedes se lo van a ir midiendo. En este caso, para la talla que yo estoy haciendo, que es una talla S y que tiene aproximadamente 57 centímetros, entonces yo aquí conté 12 agujeritos. Recuerden que como son exactamente iguales las piezas, los agujeritos deben estar exactamente en la misma línea, ¿ok? Entonces, tengo para delimitar mi sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 espacios. Justo al terminar los 12 espacios, comenzando el punto alto, allí comencé mis uniones para la sisa, ¿ok? Entonces, recuerden que les estoy dando las tallas en centímetros para que ustedes puedan hacerlo con el hilo de su preferencia. Y de repente estos agujeritos van a variar, porque si el hilo es un poquito más delgado, entonces pues tienen que hacer más vueltas y por ende van a hacer más agujeritos para ustedes delimitar su sisa. De todas maneras se lo pueden ir midiendo también para ver hasta dónde quieren dejar su sisa. De repente lo quieren dejar un poquito más suelto de la manga o de repente lo quieren dejar un poquito apretado. Entonces es a gusto de cada quien, siempre y cuando sigan estas especificaciones, ¿okay? Entonces, igual para lo que es la parte de la manga, lo que hice fue contar 4 espacios después de mis aumentos. Aquí los tengo. Entonces son 1, 2, 3 y 4. Siempre empezando a tejer o terminando de tejer en la unión de un punto alto con punto alto, porque si se dan cuenta, allí pues cerramos bien el tejido y no nos queda suelto como nos quedaría haciéndolo en un espacio. Entonces es una recomendación que les doy, siempre terminar o a empezar sus uniones
en los puntos altos para que tengan más agarre y no se nos vaya a soltar la pieza. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo y si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube siempre te recomiende los videos cada vez que subamos un video nuevo. Si eres principiante te recomiendo muchísimo que empieces a practicar con estos puntos porque la verdad es muy fácil, te va a animar muchísimo y vas a practicar mucho, además que vas a estar haciendo tus propias prendas. Entonces, sin más que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.